En esto es importante señalar el dato, señor presidente, que mientras en el año 2022 hubo 82 detenciones infraganti, es decir, en 82 casos de sicariato fueron detenidos los perpetradores. En el 2023 pasamos de 82 a 112 intervenciones efectivas de la fuerza pública en medio de un homicidio. Y esto refleja mayor trabajo, mayor eficiencia y mayor capacidad de reacción de la policía. Señor presidente, cortamos también el escenario de ascenso que se venía dando en diferentes partes de nuestro país, muy especialmente Limón, con un incremento de homicidios con los que empezó este año, 100 efectivos de nuestra policía, también hay 100 efectivos del OIJ en la zona de Limón, y todos juntos hemos logrado parar, y por muchos días consecutivos, la comisión de homicidios en el Cantón Central de Limón. Y en términos nacionales, señor presidente, se han reducido en este mes de enero 2024, en comparación enero 2023, la cifra ha sido una reducción de 7.8 homicidios, es decir, hubo en este caso 6 homicidios menos durante el mes de enero en el mismo periodo. Limón registra, incluso gracias a esta intervención policial, 2 homicidios menos en comparación con el 2023.